Según mi sistema de posicionamiento global, el huerto de manzanas está por allá. No, pues revisaremos el mapa. ¿Dónde está Bill? Se voló en el auto, señor. Pero esto es aún mejor. Bueno, como asistente del guía de novatos, puede ser nuestro conductor. ¡Dirígenos! ¡Gracias! Los novatos del condado hoy se van de excursión. Si había algo que Jorge no quería hacer, era romper más ramas. Creo que el camino más rápido a las moras es por allá. Ay, no lo sé, Bill. Ese camino está muy cerrado. Un GPS nunca se equivoca. El folleto lo decía. Oh. Ay. ¡Síganme, novatos! Oye, ¿por qué parpadea la pantalla? La Tierra está fuera de eje, o... olvidé cargar las baterías. No, bien. Jorge, ¿puedes trepar y ver dónde estamos? ¿Y Bill? Bill, ¿a dónde vas? Por acá. Tengo mi brújula de respaldo. ¡Es por acá, amigos! ¡Bill! ¡Un novato jamás deje el camino! ¡Es la regla número 3, Bill! La emoción está aumentando porque rumbo andan buscando. En esta dirección, verde. En esta dirección, un camino. Jorge no podía creer lo que veía. Alguien trataba de romper esa rama. Alguien no estaba siendo un buen novato. ¡Ay, no! Este hombre estaba destrozando un árbol. ¡No! ¡Hey! ¿Eres un mono? ¡Genial! Siempre quise tener un mono, pero mi madre no me dejó. Tenía que hacer algo y rápido. El árbol peligraba. ¡Eh! ¡Mamá, no! ¡Oye! ¡Devuélveme mi sombrero, mono! ¡Créeme! ¡Lo necesito para no insolarme! ¡No es justo! ¡Yo no tengo la agilidad de un mono! ¡Detente! Ay, ¡ven acá! ¡Ven acá! Oye, esto es muy divertido, pero yo tengo que trabajar. No era su intención que se mojara el sombrero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! El hombre. Pero no se podía quedar. Tenía que ir a ver el árbol. Ahora sí. Bueno, ya detente. ¡Jorge! ¡Jorge! Jorge, esta aspiradora te queda muy grande. Si solo tuviéramos una del tamaño de un mono. Oye, tengo una idea. Ahora vuelvo. Ya no tires nada. De hecho, no hagas nada hasta que vuelva. ¡No te muevas! Eso es. No moverse no era nada fácil, en especial para un mono.
¿Y qué opinas? ¿Qué? ¡Ah, Jorge! ¡Ya puedes moverte! ¿Jorge? Esta es tu propia aspiradora. Ahora podrás aspirar cuando tú quieras. Jorge, tengo que hacer algunas llamadas. ¿Puedes aspirar donde veas algo tirado? Ya no importaba que Jorge hubiera tirado el azúcar. Ahora podía aspirar. Tengo las estampillas. Llámeme en... Jorge, no puedo oír. Aspira en otro lado, por favor. Gracias. Se le estaban acabando los lugares para aspirar. ¡Malvados, prepárense! ¡He venido a limpiar la ciudad! ¡Sí! ¡Pues claro! Ahí estaba toda una ciudad para que Jorge la aspirara. ¡Muchas gracias, mono aspirador! ¡Gracias, mono! ¡Tú salvaste el gran juego! Mono aspirador. Y el mío. ¿Quién quiere a una llama con hojas? Hasta luego, Jorge. Es impredecible a dónde conducirán a un mono unas huellas. O hacia qué lo conducirán. Jorge quería fotografías de animales salvajes y sus huellas. Pero no había muchos animales salvajes por su casa. Así que decidió ir a buscarlos. Los marsupiales no son fáciles. Porque si te ven, se hacen los muertos. Las ranas se mueven demasiado, tanto que arruinan sus huellas. Es fácil encontrar huellas de mapaches. Pero no molestes a un mapache ocupado. Gracias por ayudarme con la Semana de la Naturaleza. Queremos las huellas de todos los animales de los alrededores. ¿Qué, el visor? Ah, es que iré al lago para la encuesta sobre peces de la exhibición. Adiós. Jorge quería fotos más emocionantes, pero no había muchos animales emocionantes por ahí. Hola, Jorge.
¿Qué haces? ¡Guau! Tienes fotografías de todos los animales locales, menos del cervato de las colinas. Un cervato es un venado bebé. Imagino que no han de ver muchos en la ciudad, ¿no? Un cervato era exactamente el animal especial que Jorge estaba buscando. Ven, te mostraré dónde encontrarlo. Jorge, una caminata es la mejor forma de aflojar unas botas nuevas. ¿Sabías eso? Citadinos. Aquí es donde vi el cervato. Bien, es hora de trabajar. Esto es para la Semana de la Naturaleza. ¿Irás a buscar al cervato por allá? Ajá. Si terminas pronto, estaré nadando, ¿está bien? Jorge buscó las huellas del cervato. Pero solo encontró una culebra de tierra. Y patos con patas palmeadas, como de rana. Tal vez por eso eran tan excelentes nadadores. Y un pez que ni huellas dejaba. Jorge no había visto al cervato, ni sabía cómo eran sus huellas. Estas eran las huellas más grandes que había visto. Algo extra grande debió dejarlas. Parecían las huellas de un pato grande. Un pato gigante sería una estupenda fotografía. Esa parecía la huella de la culebra de tierra. Un pato gigante con cola de serpiente sería la mejor fotografía. ¡Qué buen extractor de jugos! Es el segundo mejor invento del mundo. El primero es mi bebida saludable. Sé que está delicioso, pero guardaremos algo para después, Jorge. Bueno, parece que ya pasó mucho tiempo. ¡Ay! Estaba delicioso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Claro! ¡Vamos! ¿A dónde se fueron? Pues empacaron todo y se fueron. Pero volverán dentro de una semana. ¿Toda una semana sin jugo? ¿Qué iba a hacer Jorge? Oye, Jorge, si tuviéramos un extractor, podríamos hacer nuestro jugo. En la esquina hay una tienda de utensilios de cocina. ¡Vamos! Ay, no. No tengo idea de cómo funciona esto. Pero para eso están las instrucciones. Creo que no trae instrucciones. Nah, no importa. Entre un hombre y un mono inteligentes, sabremos cómo funciona. ¿Hola? ¿Qué? Sí, voy para allá. Debo irme, la profesora me necesita en el museo. Escogerán un nuevo amarillo para el vestíbulo. Volveré en cuanto pueda.
empuje. Jorge pensó que un mono inteligente bien podría averiguar cómo funcionaba. ¿Qué había dicho el jugoso Jay que le ponía a la bebida? Tiene 5 frutas y vegetales, además de un ingrediente secreto especial. 5 frutas y vegetales. Y recordaba que todas eran rojas. Las manzanas son rojas. Pimientos. Y fresas. Y sandías. Jorge no sabía que eso era col, pero era lo último rojo de la nevera. 5 cosas rojas. Ahora solo necesitaba un ingrediente especial. ¿Un pescado rojo? ¿Por qué no? Está bien. ¿Será que el pescado crudo no es el ingrediente especial? Aburrido. Súper aburrido. Mega aburrido. ¡Lotería! Debemos comenzar a pintar. Esa cartelera está muy alta. Jorge, ¿qué tal si tú la pintas y yo superviso desde aquí? Ah, no olvides la foto. Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera, pudo ver cosas que no podía ver desde lejos, como que no era una sola gran hoja de papel, sino 6 hojas unidas. ¡Eso es! ¡Empieza en el centro! ¡La exactitud cuenta! ¡Yo te dirijo, amigo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Anoté! Hola, Jorge. ¿Terminaste? Jorge... ¿Pintaste la imagen en la cartelera del tamaño de esta? Entonces eso lo explica. La pintaste muy pequeña. Te mostraré. ¡Jorge, lo pequeño no se ve desde muy lejos! Así que decidió pintarla grande. Cubriría hasta el último centímetro de la cartelera. ¿Qué? ¿Quién? Ah, eres tú. Hola, Jorge. ¿Cómo te fue? Parece que pintaste solo parte de la imagen. ¿Se te acabó el espacio? Jorge no sabía cómo copiar un dibujo pequeño en una cartelera grande. En eso, notó algo. Los dobleces del dibujo eran como los rectángulos de la cartelera. Dibújalo de estos rectángulos en los rectángulos de allá. Funcionará. Espera, te lo haré más fácil.
6 rectángulos. Pinta uno a la vez y te quedará. Esta vez estaba seguro de que quedaría bien. ¿Qué? ¡Jorge, baja rápido! ¡Mira! No estás pintando los rectángulos en orden. Era el primer día de primavera de Jorge en el campo. Y ya era la estrella de una película. ¡Hola, señor Renkins! ¡Hola, Bill! ¿Jorge? Muy bien, Jorge. Entra tú primero y ve si hay patitos bebés por ahí. Yo te seguiré con mi cámara. Será una gran escena para mi trabajo de ciencia sobre animales bebés. Yo soy Bill, mostrándoles patos bebés en vivo desde el granero de los Renkins. ¡Mira! ¡Tenemos suerte! ¡Los patitos no han nacido! ¡Aún están en los huevos! ¡Claro, Jorge! ¡Mira! Tú y yo y otros mamíferos venimos al mundo como bebés. Pero las aves, los patos, por ejemplo, nacen en huevos. Sí, los bebés de dumpling saldrán de estos huevos. Siempre y cuando los mantengan calientes. Honor de retoños, Jorge. Si no se sientan en ellos, se enfriarán y jamás nacerán. ¡Ay! ¡Se le acabó la batería! Voy por otra. No dejes que los huevos eclosionen sin mí. ¿A dónde iba Dumpling? Debía mantener los huevos calientes. Estaban calientes, pero si Dumpling no regresaba pronto... Jorge decidió que si Dumpling no se sentaba en los huevos, él tendría que hacerlo... con cuidado. Bien. Sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido. Gracias por prestarme una batería. De nada. Qué bueno que vas a grabar la eclosión de los huevos. ¿Oh? Esto lo tengo que grabar. Soy Bill, con las últimas noticias. Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato. Jorge, ¿qué hace sentado en un nido de pato? Parece que está tratando de mantenerlos calientes. ¡Wow! No lo creo. Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo. ¡Y lo estoy grabando! Ah,
señor y señora Renkins, no deben perderse esto. ¡Sus patos están haciendo! ¡Gracias! ¡Ahora vamos! El sábado era el día en que los monos y hombres de sombrero amarillo devolvían libros y sacaban otros. Todo un edificio lleno de libros. ¿Qué mejor que eso, no, Jorge? ¿No te emociona ir a sacar otro libro? Las aventuras de Henry también es de mis preferidos. Podría sacarlo de nuevo. Se llama renovar un libro. Toda la gente lo hace. Jorge estaba encantado, porque el hombre del sombrero amarillo solo se lo había leído 18 veces. Qué raro, no veo a la bibliotecaria. Señora Dewey. Oh. ¡Aquí estoy! ¡Ahí estaba! Lamento el desorden. Mi trabajo nunca termina. Jorge quisiera renovar un libro. Ojalá tuviera alguien que me ayudara hoy. Algo me dice que Jorge tiene tiempo. ¡Eso es estupendo! Gracias, Jorge. Jorge, tengo que investigar algo. ¿Podrías quedarte aquí solo? Bien, regresaré en unas horas. Sé un buen mono bibliotecario. Muy bien, Jorge. ¿Podrías revisar esta pila y separar los DVDs? Jorge pronto descubrió que era muy rápido para separar películas, también para registrar los libros y para apilar los lápices. Volveré en cuanto pueda, Jorge. Hasta entonces, creo que tú estarás a cargo. ¿Eh? Eres un estupendo ayudante. Jorge estaba a cargo de la biblioteca. Se preguntaba si debía guardar el resto de los libros. Parecía lo más indicado para un mono a cargo. Había guardado los libros en un tiempo récord. ¡Qué fácil era ser bibliotecario! ¡Hola, Jorge! ¿Y la bibliotecaria? ¡Ah, ya veo! ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es Salchichas y Dientes de León. Es un libro amarillo pequeño. Siempre está en este estante. ¿Un libro amarillo? Por supuesto. Jorge conocía bien ese color. No, no es ese. No, vino. Había muchos libros amarillos. No, no y no. Es ese, Salchichas y Dientes de León. ¿Lo ves? Gracias, Jorge. Lo registraré en la biblioteca principal. Buena tarde. Buscar libros era difícil. Oh.
Cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge que iba a llevar un animal maravilloso llamado camaleón, decidió sorprenderlo con un regalo. ¡Hola, Jorge! ¡Está estupendo! Se parece mucho a Jade. ¡Mírala! ¡Hola! Sí, la profesora Wiseman y yo la rescatamos porque se extravió. Está... ahí. ¿La ves? ¿Eh? ¡Mira! ¡Cambió de color! Los camaleones pueden hacerlo. Sí, casi siempre son verdes, como la maleza de la jungla. Y por eso le puse jade. Pero bajo los rayos del sol se calienta y por eso cambia de color. Mira. Los camaleones cambian de color con la temperatura. Y a veces cuando cambian de humor. Bueno, hoy Jade tendrá una casa nueva. En el zoológico. Eso sí puedo convencer al doctor Croma de que es el tipo de camaleón raro que está buscando. Sí, ya preparé mi discurso. Ahora solo debo pasar por unos cartelones. Oye, ¿te gustaría darle de comer? ¡Ajá! Ah, bien, la comida está en la mesa. Ah, solo dale un poco y ella hará el resto. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Jade tenía una lengua increíble. Jorge se preguntó si su lengua podría hacer eso. Había dejado la caja abierta. Y Jade se había ido. No había forma de atrapar a Jade. Tenía que idear cómo hacer que Jade se le acercara. Presentándole a Squeaky. ¿Qué camaleón se resistiría? Ese ruido despertaba en Hundley su parte de cachorro. El ruido salía del apartamento de Jorge. Jorge esperaba que Squeaky atrajera a Jade hasta su jaula. Solo tenía que esperar en silencio. En un día caluroso, es buena idea que tanto tú como el jardín tengan mucha agua. Por eso el hombre del sombrero amarillo hacía jugo de naranja. Mientras Jorge regaba el jardín. Era la intención. ¿No? Oye, Jorge. ¡Jorge! ¿Qué tal si entras y te das un baño? Jorge se preguntaba, ¿se habría acabado el agua?
Oye, Jorge, yo no tengo nada de agua abajo. ¿Tú sí? Llamaré al señor Quint. Jorge no entendía qué tenía que ver el no tener agua con el que el señor Quint cavara en su jardín. Como no puedo ofrecerles agua, les traje jugo de naranja. ¡No! Oh, sería incapaz de rechazarlo. ¿Y usted qué opina, señor Quint? ¿Se secó el pozo? ¡Oh, no, 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 no! Se descompuso la bomba. Tiene suficiente agua ahí abajo. ¿Ah? Hay agua debajo de la tierra, Jorge. Sí, sí. Aquí está tu casa. Esa es el agua. Y para llegar a ella, solo tienes que cavar un pozo. ¿Ah? Sí, un pozo. Un pozo es un agujero en la tierra con profundidad para llegar al agua y una bomba, como esa de ahí, sirve para succionar el agua. Diría que funciona como esa pajilla. Cada vez que tú succionas, estás sacando el jugo de naranja de tu vaso. ¿Ves? Esta bomba es muy vieja, Jorge. Hace años la gente lavaba sus cosas aquí o usaba palanganas para acarrear el agua adentro. Esta bomba succiona el agua y sale por aquí. Sí, exactamente. Aunque no juegues con la comida. Hoy día, una bomba eléctrica succiona el agua y la transporta por una tubería hacia nuestra casa. Así es más fácil, ¿no? Temo que durante algunos días no habrá agua en tu casa. Tendré que pedirte una bomba nueva. ¿Unos días? Bueno, tendremos que regresar a la ciudad, Jorge. Algunos necesitan un baño. Hay a los que les gusta tener un vestíbulo limpio y otros como Jorge. Ah, bien, directo a darte un baño, Jorge. ¿Hola? ¡Profesora Wiseman! Claro, eso suena muy serio. ¿Tan solo un pulpo? Oye, Jorge. Debo ir con la profesora Wiseman. No dejes de bañarte. Jorge decidió que lo mejor era meter todos sus juguetes en la tina. Hola. Deje su mensaje al oír el... ¡Jorge! Hola, ¿hay alguien ahí? Quería verificar que hubieran leído el volante anaranjado que deslicé por su puerta. Hay que cerrar las llaves del agua a las 4, o sea... ¡ahora! Ahora veremos Detective Metálico. La casa de playa de la profesora Wiseman era increíble. Pero esta vez lo era aún más porque Jorge había traído a Yorgo, el mejor robot del mundo. Buscando. Objeto encontrado. Yorgo es el mejor, ¿no? Su siguiente trabajo era ayudar a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a empacar el almuerzo. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Ah, perdón, Jorge. Es que estoy oyendo un audiolibro. El monstruo pegajoso del mar. Es bueno y aterrador. Jorge no entendía cómo algo podía ser bueno y aterrador. ¡Gracias!
¿Estás listo para caminar hasta la playa? ¡Tarán! Oh, espero no encontrar monstruos marinos pegajosos. Para Jorge, explorar la playa con Yorbo era la mejor forma de pasar el día. Guardar objetos aquí. Oye, Jorge, ¿quieres ir a nadar? ¡Ah, buena idea! Tú no, Yorbo. Los robots no nadan. ¿Quieres leer el manual, por favor? Si Yorbo fuera de plástico, como tu palangana, o de madera, como la silla, podría ir a nadar. Pero Yorbo es de metal, que se oxida cuando se moja. Y el óxido es malo para el metal, porque le hace esto. ¡El último se convertirá en piedra! Se avecina una tormenta. ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Corramos! ¡Rápido, adentro! ¡Llegamos! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! Jorge disfrutaba estar en una casa acogedora viendo llover con el hombre del sombrero amarillo y... ¡Yorbo! Jorge, no puede salir con truenos y relámpagos. Ah, Yorbo está afuera. Tranquilo. Se mojará, pero lo secaremos antes de que se oxide. En cuanto termine la tormenta, iremos por él. Oye, ¿qué tal si jugamos gato? A Jorge, por lo regular, le gustaba jugar gato. Pero esta vez no podía quitarse a Yorbo de la mente. Vaya, la tormenta sí que hizo estragos en la playa. No te preocupes, Jorge. Yorbo es un robot fuerte. Lo encontraremos. ¿Bajo las algas? ¿Puede ser? Muy bien. Pero Yorbo no estaba debajo de esas algas. Ni debajo de ninguna. Ah, bien. Hacía un poco de frío para hacer esto y era demasiado trabajo. Tanto que había deseado pasar la noche en un iglú. Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Ahí estaba caliente. Tenía que bajarle al termostato para que su iglú no se derritiera. Está helando. Debía haber apagado el calentador. Wow,
sí está apagado. Por eso hace tanto frío. ¡Son las 7! ¡La medalla es mía! ¡Au! ¡Lo hicimos, Jorge! ¡Oh-oh! ¿Jorge? Hola, Bill. ¿Estás sentado? No. Oiga, no quiero alarmarlo, pero Jorge no está en su iglú. Tranquilo, debe estar arriba en... ¿Qué? Ay, no. ¡Jorge! Jorge, ¿por qué hay un iglú derretido en la estancia? Ajá, sí, tenías frío afuera. Así que, ¿construiste un iglú adentro? Tiene sentido. Para un citadino. Como el explorador guía de la tropa 674, me enorgullece darle a Bill su medalla del campamento de invierno. ¡Qué bien! ¡Wow! Listo. Y ahora, Jorge y yo queremos invitar a todos a un pequeño festejo. ¡Qué bonitas flores! El iglú de Jorge era muy frío para dormir, pero adecuado para una fiesta. Oye, Jorge, ¿tendrás un hielo para mi ponche? ¡Guau! ¡Gracias! Y ese fue el principio del Club Social del Iglú del Mono. Abierto los fines de semana hasta que se derritió en la primavera. ¡Hola! ¡Justo a tiempo! Mezcla la zanahoria rallada con la masa y métela al horno mientras me cambio. Debería haber delantales que cubran los brazos. Sí, está bien. Luego pon los pepinos rebanados en la sopa y las manzanas en el frutero. ¡Gracias! Muy bien. Creo que al fin tenemos todo bajo control. ¡Ay, qué huele tan feo! ¡Ay! ¡Jorge! Gracias por terminar la sopa. Huele muy... raro. ¿Esto es pepino? ¿Sabe a berenjena? Y es berenjena. ¿Y qué le pusiste al pastel de zanahoria? ¿Es un tipo de rábano? ¿Pastel de rábano, sopa de berenjena y una fruta olorosa? Interesante. Jorge no podía entender cómo algo que sabía tan bien en la tienda sabía tan mal en la sopa. Debe existir la sopa de berenjena, pero yo quería hacer una sopa de pepino. Bien, aún quedan... 10 minutos. Bueno, creo que será mejor que ordenemos algo. ¡Espera! Oye, ¿a dónde vas? ¡Jorge! ¡Has vuelto! Y creo saber por qué. Dejaste esto cuando te fuiste. Corrígeme si me equivoco. ¿No son dibujos de zanahorias, pepinos y manzanas? ¡Sí! ¡Ahora me doy cuenta! ¡Qué listo, papá! Dime, amigo. ¿Eran los vegetales que estabas buscando cuando viniste?
Permíteme dártelos. ¿No los quieres? Nada como un día analizando niveles de isótopos de carbono para abrir el apetito. Huele un poco raro. No, es que es mi pastel de rábano. ¿En serio? ¡Yummy! ¡Jorge! ¡Llegas a tiempo! ¿Jorge? ¿Es tu nombre? Hola, soy Wing Kwang Ang, dueño de la tienda de autoservicio Hoa Mai. Ella es mi esposa Hoa y mi hija Mai. Pues, hola. Hola. La tienda lleva nuestro nombre. Significa flor del durazno. ¿Es la nueva tienda vietnamita de la avenida N? He estado esperando a que la abran. También yo. Oiga, ¿todo esto es de su tienda? Así es. Quisimos ayudarle a Holke a traer su orden. Trajimos berenjena al culi. Bun tit nung con nung jam, que es una salsa con lábano daikon. ¡Uy, esa salsa me encanta! Sopa de melón aglio. Sa hat lu. Son semillas de granada con crema de coco y malteada de durian. Se ve excelente, pero se verá mejor si nos acompañan. Será un honor. A los pocos días, Jorge regresó a Hoa Mai. Yo, a todos los que conozco les hablé de su comida. Y conozco a muchas personas. No te preocupes. Siempre serás el cliente número uno. Necesitaba un molino más grande. Por suerte, conocí el lugar perfecto para buscar cosas. El cuarto de reciclaje. Ahora, ¿qué dijo el señor Quijote? Para hacer un molino, necesitas aspas. Una base sólida. Algo para que las aspas puedan girar. Y algo para que se mueva el espantapájaros. Ya con las partes del molino, solo tendría que armarlo. Era hora de hacer girar las aspas. Pero su molino se atoraba. Así que decidió levantarlo un poco con un banco. Cuando haces un molino, es fácil enredarte en tu trabajo. Así que recortó las aspas. Las aspas se movían, pero su molino no. ¿Qué era lo que le faltaba? Cuando sopla el viento, empuja las aspas. En eso se dio cuenta que estaban muy sueltas. Les puso más palos y sujetó las aspas con una cinta. ¡Ah!
Él podía empujar las aspas, pero el viento no. Las del señor Quijote eran rígidas. Quizá así el viento golpeaba con más fuerza. Así que hizo sus aspas rígidas. Ahora solo necesitaba algo con que mover el espantapájaros. Al fin, había terminado su molino. Y eso era bueno. Porque ya no tenía cinta. Solo había que esperar al viento. Y conseguir un peso para su molino. Espantapájaros se movía. Pero se sentía mal por Brújula y sus amigas. Las palomas podían comer su alimento mientras Jorge producía el... de dormir era buena, dos eran aún mejor. Porque haciendo volteretas, necesitas aterrizar en algo suave. Muy bien. Tenemos un colchón. ¿Qué más nos hace falta? ¡Yo sé! Oye, Leslie, ¿nos prestas tu cerca para una viga de equilibrio? No. No te preocupes. La pondremos en el suelo para que tú también puedas hacer gimnasia. La viga no debía inclinarse. Cuando aprendió a andar en bicicleta y se inclinaba, le pusieron ruedas entrenadoras. Tal vez la viga necesitaba ruedas entrenadoras. Pero sin las ruedas. Ahora solo nos faltan los aros. Unos aros eran muy pequeños y otros muy grandes. Otros eran del tamaño correcto. ¿Qué pasó con las toallas? Esos ejercicios abominables se te fortalezcan los músculos. ¡Sí! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Uno más de 10! ¡Dos más de 10! Ahora falta un potro con arzones. Eso iba a ser difícil.
requería la altura correcta. Muy corto. Muy alto. Y que no se moviera. Una vez solucionado eso, le puso almohadillas, porque la seguridad es una de las tres reglas. Sí, excelente, Jorge. Ah, ¿ustedes hicieron todo esto? Todo fue idea de Jorge. Es muy listo para ser un citadino. Sí, así cuando la señora Voltereta nos vea, vamos a ser todos unos gimnastas. En la siguiente clase, Jorge quería mostrarle a la maestra lo que habían aprendido. ¡Son un equipo increíble! ¿No somos gimnásticos? Ya, lo creo que sí, pero ¿cómo? En otro gimnasio. Uno que abre todos los días. ¿Todos los días? ¿Creen que podríamos tener clases ahí? Ajá. Sí, claro. Conocemos al dueño. Y él es un gimnasta nato. No te preocupes, tu patito se adaptará. Aquí, Bill. Nos vemos el día de mañana. A la mañana siguiente, Jorge quiso ver cómo se estaba adaptando el patito a su familia de patos. Henos aquí, en el día 2 de... Crónicas de una pata. ¡Mira eso! El cuarto patito está con su... ¡Ups! Me adelanté. Sigue pensando que Jorge es su mamá. Jorge debía mostrarle que los monos son una cosa y los patos otra. Eres un excelente pato, Jorge. No estaba logrando nada. Entonces Jorge tuvo otra idea. ¿La revista de la vida en la granja? ¿En qué ayudará eso? Jorge quería mostrarle al patito que en una típica familia de patos no hay ningún mono. Eso tampoco estaba funcionando. Tal vez si Jorge le enseñara cómo actuar, el patito entendería. Parece que Jorge está intentando hacer una maniobra de patos. ¡Bravo por Dumpling!
¡Ah! Tengo que grabar esto. Están viendo cómo la pata Dumpling salva a su bebé, como solo una mamá pata lo haría. Y así, los patitos se reunieron de nuevo gracias a este osado rescate y al chico citadino que ayudó a empollarlos. ¡Fantástico! Es un final completamente feliz.